¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a un directo más de Diablo 3 para Nintendo Switch que acaba de salir. Bueno, ya tiene un rato que salió. Bienvenidos, muchas gracias, ya está llegando la gente. Perfecto, muchísimas gracias. Pues nada, continuamos, vamos a continuar para ver si ya podemos terminar el capítulo 1 o el acto 1. Y pues básicamente ya estamos más cerca de terminar me imagino, pues el acto 1. Bienvenidos, bienvenidos, ya está llegando la gente, perfecto. Permítame nada más para checar esto. Ah, sí. Ya está aquí. Que ya está todo bien, se está compartiendo. Muchas gracias. Perfecto, perfecto, perfecto. Y pues como estaba comentando, ya estamos por terminar el acto 1 para ya darle hoy ya de entrada al acto 2, perdón, acto 1, acto 2. Y pues venga, que ya tengo ganas. Ayer lunes descansé un día de descanso, pues, para agarrar fuerzas. Bueno. Nada más. Perfecto. Ya está bien todo acá. Estoy escuchando, monitoreando. Bien, perfecto. Bueno, pues comenzamos. Comenzamos. Vamos a dar continuar. Ya, pues para darle ya a esto, ¿verdad? Mientras carga la pantalla. Para aquí los audios. Los audios de todas las la del directo, y pues está todo bien. Está todo bien. Perfecto. Perfecto. ¿Qué habilidad debo usar? A ver, a ver, a ver, a ver. Nos quedamos entonces básicamente en regresa a Neotista ya. Habla con el líder de la caravana. Perfecto, aquí está. Camarada, ¿emprendemos viaje a Caldeum? Vámonos. Aceptar. Enrique, bienvenido, amigazo. ¿Cómo estás? Únete un rato al vicio de los videojuegos. Solo cuentos. Mi tío solo vio lo que él quería. Deckard sacrificó mucho por este mundo, pero su misión no ha terminado. ¿Y tú qué sabes de sacrificios? Vale. ¡Irae! Las leyes de los cielos superiores nos prohíben estrictamente interferir en el mundo mortal. Mas tú lo hiciste con descaro. De lo único que soy culpable, Imperius, es de hacer justicia. Mientras tú te acobardas detrás del trono. ¡Silencio! Ahora responderás por tus transgresiones. Nada, ¿eh?
no pueden juzgarme, pues yo soy la justicia. Nos surge algo más importante: proteger a los inocentes. Pero si nuestras preciadas leyes no les permiten actuar, entonces ya no seré su hermano. Has elegido convertirte en humano. Sacrilegio. Porque la humanidad es la única esperanza de este mundo. Nunca creí en tus cuentos locos. El trabajo que no terminaste. Yo lo voy a hacer, tío. Seguiré adelante por ti. Ah, chulada, ¿eh? Ah, ya empezamos el acto 2. Bueno, pues bueno. Hemos quedado bien. Debo dejar Tristram atrás, pues un mal mucho peor merodea en Caldeo. El señor de las mentiras se esconde ahí, en algún lugar dentro de la gran ciudad. Ya, el acto 2, ¿eh? Campamento oculto. Venga, venga, a ver. No tengo nada, nada nuevo, ¿verdad? Seguidor, este... Ok, lo vamos a poder... Vamos a poder poner cosas, ¿verdad? Mínimo lo que tiene aquí, porque... Está muy débil, ¿eh? ¿Cómo le paso? Le paso cosas a él. ¿Puede? Más equipar, comparar, soltar atrás, desplazar descripción de atributo. Rango de estadísticas. Ok. Me falta investigar. No puedo hacer eso. ¿Qué? No, no, no. ¿Esta? ¿De arcón? Ah, ok. Hola, tengo algunas cosas nuevas. Échales un vistazo. Ok. El retador. Templario, pienso que mejor me voy a llevar al templario, ¿eh? Guíanos hacia la gloria. A Skipper. Aunque el otro interactuaba de una manera más chusca. Aquí estamos, Caldeum. Pero bueno. Joya del Oriente. El tío Deckard amaba este lugar. No lo haría si supiese que ahora la gobierna Belial, señor de las mentiras. Huelo su inmundicia en el aire. Lo mejor sería dividir nuestras fuerzas. Ustedes dos busquen a Belial. Yo me encargaré de cazar a Magda. Dale. ¿Para qué nos separamos, va? Todos juntos.
Ve al bazar de Caldeum. Vamos al bazar de Caldeum. El libro de Caín. No, aquí no. ¿Puedo? No, ¿puedo? Aquí no. ¿Sabe? Habla con Ashriana. ¿Estás protegiendo a esos refugiados de ahí? No soy una guardia, soy Ashiara, comandante de los Lobos de Hierro. Salvamos a estos refugiados de la Aquelarre de Magda, que ahora sigue asolando las fronteras. ¿Dónde la viste por última vez? Se dirige hacia Alcarnus, pero bloqueó el camino después de pasar. Hay otra ruta que atraviesa el destacamento de Cassim. Okay. Atraviesa el cañón Erindo. Bueno, amigo Mukhtar, únete, bienvenido. Vete un rato al vicio de los videojuegos. Tirael y yo descubrimos que mientras los Lobos de Hierro combatían a Magda, el emperador los reemplazó por la Guardia Imperial, que impide la entrada a la ciudad. Sospecho que los Lobos de Hierro fueron enviados a la muerte. Belial ha hecho su jugada. Debemos hallar la forma de entrar a la ciudad. De niña, exploré toda Caldeum mientras el tío Deckard estudiaba. Puedo entrar por las cloacas. Solo asegúrate de volver a salir en una pieza. Cuidado, Alcarnus parece otro engaño de Magda. Ellos se van para allá. Vamos a ver, vamos a explorar un poco. Debe seguir el camino largo por el puente del cañón. Lago, Lugo, el minero. No hubo más novedades de los Lobos de Hierro en el desierto. Si llegas al destacamento de Cassim, busca al capitán David. Posada Arenas Abrasadoras, a ver. De pura curiosidad, a ver qué hay aquí. Puede desbaratar. Qué pena que el emperador no haya enloquecido. Todo este dolor. No. No hay nada. Para familiarizarme de este lugar, a ver qué hay acá. Nada. La ciudad está cerrada por orden de su eminencia, el emperador Hakan II. Por ahora, deben quedarse aquí. ¡Abran paso! ¡Moriremos de hambre y sed! Ok, pues vamos a seguir, pues, la historia. Cañón hediondo. Magda pagará por su perversión. Sabemos. A ver. Caminante. Los cultistas vigilan los caminos desérticos. Quien los transite corre peligro. Voy a detenerlos. Entonces no irás por tu cuenta. Yo te acompañaré. Eso. Vamos a armar una party. Nos esperan ilusiones allí afuera. Espejismo si se quiere. Pero veo lo que en realidad son. Una magia negra de la que larre. Entonces, este escorpión. Escorpionzuelos. Pero mi muerte no yace aquí. Ella es diferente a cualquiera que haya visto. Tiene la piel tersa y sedosa como el mar pulido y los ojos son. Ahora las espaldas. Dale más tiempo. Logré ponerme la armadura. ¡Ah, caray! Dale más tiempo. ¿Ah, compadre, o qué? Ya. Eso no es posible. Quedaron trabados. Ah, bueno. ¿Ya no los puedo comandar o qué? Ah, sí. Estaba equivocado.
equivocándome de control. Yami, bienvenido. Ten cuidado, se nos aproxima. Nunca faltas, muchas gracias. No deberían estar aquí. Serán un banquete. Ajá. De los demonios. Eso necesita una recarga. Este Igor, ¿qué onda? ¿Sabías lo que sucedería? Porque soy una hermetista. Conozco los misterios de la magia y la ilusión. Me llamo Eirena. ¿Eirena? ¿Por qué has venido hasta aquí? Bueno, también estoy buscando a alguien. Aguarda, déjame abrirte el camino. Eso. Capitán, la retaguardia. ¡Sálvete! ¡Hola, hola! ¡Lobos de hierro! Necesito esencia. Sí, yo solo. Ah, me da falta. De no ser por ti, los Lacuni se habrían dado un banquete. ¿Hay más de ellos adelante? Peor. Los cultistas conjuran una ilusión desde antros desérticos para ocultar el puente del Cañón Negro. Dirijámonos hacia el norte, a la planicie doliente. La magia de los cultistas parece emanar de allí. Hey. Vamos a explorar tantito nada más. Tener todo tipo de experiencia. Estamos en nivel 23. Vamos muy bien. Esto ya, mi, muchas gracias. No fallas, saludazos. ¿Cómo debo entrenar? Muchas gracias. Atacarán muy pronto, lo presiento. ¿Acá? Ah, experiencia, ¿no? Por todavía ahí anda. Cargado de mi contabilidad, ¿eh? ¡Ajá! A ver. Oye, no. Serpientuelas. Si seguimos los pasos, podemos ir a las guaridas y parar los rituales. Buscaré cualquier otro vestigio de su magia. Necesito esencia. Dale, espérate. Te manta. Debo esperar. No entiendo, casi. Ya no puedo controlarlos a los esqueletos. No puedo hacer eso. Hace muy extraño. Más extraño. Ándale. Ah, sí, ya. A ver. Mira, más huellas escondidas y una guarida de cultistas. A ver, vamos. Conjuran parte de la ilusión desde el interior. Vámonos. No puedo hacer eso. Ritual. Un amigo me mandó un mensaje. Gracias. No hay esperanza. Akarate bendiga. Ah, para ver si jugamos Jason en operativo. Bueno, en lo que se hace, ¿no? No sin reticencia escribo acerca de los siete. No, no lo he revisado. Infierno, no lo he checado. Son mariscales entre todos los demonios. Lo voy a checar ya. Solo mencionarlos envenenan el aire. Están divididos en males menores: Belial, Asmodan, Duriel y Andariel. Mira, más huellas escondidas. Duriel y Andariel. Vayan. Tesoros, tesoros y oro. Entonces, vamos a ver. ¿Qué más podemos encontrar?
Sí, para aprovechar la época de Halloween de... A ver, vamos a llevar... Sí, dice que... Ah, no, aumenta la defensa nada más. Nos pisan, ¿eh? Los escorpionzuelos. Voy a checar, amigo Yami. A ver si da tiempo. A ver si da tiempo porque... Ya veremos, ya veremos. Ah, ok. Perigorcito. Es un trabajo. Ajá. Debo esperar. Van hechos trizas. Eso necesita una recarga. Oh. Ajá, diablillos. ¿Qué más? Venga. Ah, está dorado, está en... Aquí está uno. Está muy, muy, está muy cerquita de mí. Muchas gracias a toda la gente que se está uniendo. Muchas gracias, bienvenidos. Recuerden, todos los días a las 7 de la tarde, directos. Directos de... Directos de Diablo, por lo pronto. También se está grabando para... El canal de YouTube. El canal de YouTube está en la descripción de este video. Y se pasa todos los días a la partir de las 12 del día. Ya está disponible. Ya de mañana, obviamente. Eso necesita una recarga. 24. Dale más tiempo. Serás un excelente cadáver. Venga, venga. Esto. Copiamos el diamante. ¿Eso qué será? Coraza, ¿no? No, ay, no sabe qué es. Reptilianos. Dale más tiempo. Okay. Hay otra. Cavernas de Sirocco. Recuerden que el directo está en Facebook a una calidad de 720 para que si se ve mal ahí le configuren en el engrane que está acá abajito, o si lo quieren ver ya grabado con una mejor calidad, es todos los días el día siguiente en el canal de YouTube, que también está en la descripción del video el enlace para que se suscriban. Y pues estamos pues, arco. Eso necesita una recarga. Okay. Háganse cargo, por favor. Caray. Dale más tiempo. Sí se daña, pero... Pero voy bien armado, compadre. No. Voy bien armado, ¿eh? Eso no es posible.
Vomitador de limo. Dale. No se queden atrás, por favor. No se queden atrás. No tengo esencia suficiente. ¿Eh? Eso no es posible. Eso necesita una recarga. No. Acá no había nada. ¿O no? Pico de oro. Pico de oro, ya vamos a subir ya el 25, qué rápido, ¿eh? Ah, eso ya tenemos. Danse cargo. La sangrita, esa la vamos a dejar ahí. A ver, pues. No acabamos el recurso, los recursos. En caso de que falte. Ah, un collarcito. Ese es. Vamos. Amuleto de saqueador. Háganse cargo, por favor. Háganse cargo. Háganse cargo, por favor. Pero acá ya vengan. Dale más tiempo, bro. Van a salir los magos a morir. Pero acá hay algo. Ya es la salida. Vamos a ver dónde salimos. La misión es impide el ritual del cónclave oculto. Dale más tiempo. Vamos a ver. ¡Ah! Se tragó esa cosa. No puedo hacer eso. Hey. Y un amatista. A ver, está sospechoso esto. Es un cofre. Rigor. Venga, continuamos, continuamos. ¿Dónde vamos? No sé, ¿eh? Pero no nos sale. Ah, dimos la vuelta completa. Esta. Dale más tiempo. ¿Prófago de qué? No alcancé a leer. Ya di la vuelta. Ay, me da curiosidad qué hay ahí. Vamos, vamos. Supongo que es otra salida del desierto, pero hay que suponer que ir a ver. Venga, ¿por qué le vamos a dar unas 3 horas y media, 4 posiblemente? Pegaso. Que pasa por descansar unos días. Ah, no, es el nivel 2. Nivel 2. Que hace el descansar. Eso necesita una recarga. Pasa cuando uno descansa un día de no jugar. Oh. Eso necesita una recarga. Ah. Ese cargo. Señor de las mentiras es astuto y vil. Necesitaremos ser ingeniosos para cortarlo. El ingenio
es la mejor arma que alguien puede poseer. Ah. Perfecto. Estaremos listos para cualquier truco que nos despliegue. Genio es la mejor arma. Alguien puede tener. ¿Ya no puedo tenerlo? A ver, me da curiosidad. Ya le puedo poner cosas, ¿no? A ver. ¿Era? ¿Ah? Cambiar esta. Ya voy justito. La de paso. Por esta. Pisadoras con cautela. Ah, no. Ah, pero este me da 9 más de velocidad de movimiento. Esta es la manera buena. Es cerrada. Ah, ok. Entrar al caos, sí, va unos. Ok. Yo soy más veloz, ¿sí? Más veloz, a ver. ¿Qué más? Eso necesita una recarga. Ah. A nivel 25, ¿eh? La noche te vuelve. Ya se ve la dificultad, ¿eh? ¿Cuáles son? Ya me marca. No me marca. Me decía que fuera al norte, ¿verdad? Entonces vamos ya al norte, a ver. Ah, caray, a ver. Pónganse cargo. Ah, para acá yo. A ver, aquí bajamos. Puente del cañón negro. Tengo que activar algo, algún mecanismo. Ah, caray. Entonces es por otro lado, ¿eh? Ah, debo esperar. Vamos a ver si por aquí ya. No, tampoco. Hachis. Hachis, hachis, a ver. Ah, no. Me dice. A ver, me dice que para acá. Pero no puedo ir para allá. O sea, para allá abajo. Ok. Okay.
Creo que sea en este, en esta cosa que está acá, esa catapulta o algo así. Active este mecanismo. No. Bajaba, a ver. Ah, caray. Ahora. A ver. Por allá por donde va el camino. Pero falta un mecanismo que tengo que activar para que el puente baje o algo así, ¿no? Nada cerca. O sea, nada, vamos a ver acá. Estaba algo. Una trampa, ¿no? ¿Y dónde nos metimos? Al. Mira, más huellas escondidas. A ver. Por aquí ya vengo, ¿no? Arco, pero no, un arco no, no me sirve para mí para nada. Vamos a ver acá. Mira, más huellas escondidas. Ah, carajo. Aquí hay una guarida de cultistas. Conjuran parte de la ilusión desde el interior. ¡Carne! ¡Ajá! Eso necesita una recarga. Listo. Eso debió desvanecer la magia del aquelarre. Crucé. Ellos. Te debo. Vense ya. Ve al puente del cañón negro. Ah, ok, ok, ok. Hay que tener estos. Dime, ¿qué harás cuando Magda esté muerta? Matar al señor demoníaco al que le sirve. Qué curioso. Tú debes ser el elegido que el destino me señaló. ¿Será? Ok. Hay mucho lag. Ya es hora de que conozcas mi origen real. ¿Quieres saber? No provengo de Caldeum. Aprendí estos hechizos hace 1500 años. Mis hermanas y yo juramos servir a un hombre de gran poder. Lo llamábamos el profeta. Nos entrenó y nos indujo a un sueño mágico para despertar en esta era. Debo evitar que los señores del infierno nos invadan. ¿Un profeta? No había escuchado tal figura, pero tu ayuda es bien recibida. La armetiza es una hechicera que puede empuñar bastones, dagas, lanzas, hachas, espadas y más. Ah, ¿quiere reemplazar el templario? La vamos a repasar porque es su zona. Su zona y pues puede servir acá de ayuda, ¿no? Se acercan fuerzas malignas. Llévate a tu arma. Eso necesita una recarga. Oh no, me paralizaron. Paralizó, ¿eh? A ver. ¿Estos insectos? Cayó un gran adversario. A ver, sótano. Cuidado. ¡Ah, oh, caray! Debo tener. No lo esperaba este, ¿eh? ¿Ya?
Neutral, ventado. Pelado. Tú no eres el gusano de rojo. Ah. Eso necesita una recarga. Esmeralda. Oh, otro gusano. Dale más tiempo. Ah, no, ¿y un qué? Anillos. Llevo demasiadas cosas. Ah, qué mata otra vez. El yelmo este. Coraza de Aquila, 50 de inteligencia. 4 de vitalidad por oro. O que digas que no, compadre. Ya todo esto ya es. Va para abajo. Parando también esto, a ver. Ah, no, no, no. Está padre, ¿eh? Casco férreo. ¿Qué? Pero me gusta más el drive, ¿eh? Ah, está bueno. Creo que está mejor. Vamos a dejar aquí. ¿Por qué tengo tantas? Importante de poner a tu personaje al bien preparado, porque nunca se sabe dónde van a llegar los golpes. Acción injuriadora. Nunca sabe dónde van a llegar los golpes. La verdad es que no sé cuáles son los. Hacha rara, por ejemplo, ahí, mira. Digo, ¿cuáles son los raros? Ocho. El otro me da 33 de vida por segundo. Vamos a poner. ¿Este qué es? Vamos a mejorar esto. Pantalones raros. ¿Que tienen los aros esos son raros o qué? Hola Nix, bienvenido, vení un rato al vicio de los videojuegos, únete. Vete un rato al vicio. Pones raros aquí. Hey. Bueno, para no tirar eso. Para no tirar cosas así raras, se van a quedar.
que... Ah, quitar las gemas. Ah, pero qué. Ah, ah, es que le puedo equipar gemas, ¿verdad? ¿Eh? Oh. Puedo equipar. Ok. Este. No. No las tiro al rato. No las tiro al rato y me arrepiento. Ya me curo 100 por segundo, Me curo 100 por segundo, compadre. Eso necesita una recarga. Ah, me trago otra vez. Muévete, muévete. Me temo que no. Pues sí. Ya agarré una lanza, pero... Perfecto, venga. Tu incomodidad en mi presencia es evidente. No es mi intención. ¿De veras? Así es. Todo depende de esto. De ti. Exactamente, todo depende de mí. A ver qué tal. Debo tener un cadáver. Debo tener un cadáver. Ahí el mago. Y el mago. Debo esperar. Oh. Ya se nota la... Caray. Ya se nota la dificultad, ¿eh? El diablito. Dale más tiempo. Otra vez otro. No. Desbarate. O desbarate a este compadre. Debo esperar. Vamos por... Ah, otra vez. Oh no, pasó. Ya no sabes, es que me curo más rápido de lo que me hace daño. Ahorita, ¿eh? A ver, yelmo no. Partes... Sables y diamantes, y el mono. Ya traigo una corona muy padre. Ah, pero mira, marca como una estrella. Ah, eso es algo legendario. Entonces, es un poco raro ver legendario. Ah, es otra. Otra. Uy, 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 mira. Ay, no, está mejor, compadre. Está mucho mejor, ¿eh? Vamos a poner una gema. O sea, diamante. ¿Y ahora? Ah. Es lo importante de estos juegos. La exploración, y pues va a ser bien recibida. Temo que no. Va a recompensar con estos elementos importantes, creo. Importantes, ¿no? O algo, ahí se escuchó algo que va a salir. Aquí está el transportador. Y entonces, bajen. Dale más tiempo.
Entonces, ¿aquí no había nada? Nada más la corona. Nada más. Necesito otra habilidad. Ah, entonces por eso me están decidiste eso. ¿Ah? Eso. A ver. ¿Cómo que eso es de lo mío y se lo estoy dando, no? ¿Cómo de nivel a esta mujer? Ah, ¿no? Ah, sí, cierto. Embeleza temporalmente un enemigo para que luche por ti. Gracias, Adi. Bienvenido, únete un rato. ¿Y hasta qué es? Crea una explosión que inflige daño enorme y hace tus tratos. Es lo mismo que haría yo. A ver, inquieta tu armadura, la hermetiza y el dice a los atacantes de melee. Reduce el daño de ataques de rango para ti. Con razón, todo el tiempo me estaban diciendo: ay, ¿cómo debo entrenar? ¿Cómo debo? ¿De qué habilidad? Ok. Recuperación: 6 segundos. Suelta un poquito de breve. Busca un estandarte de energía que inflige daño y hace que los enemigos afectados reciban daño adicional. Haría esta. Ok. Venga. Ok, no, pues completamente fuera de... Bien, todo eso. Ok, ¿a dónde voy ahora? Arriba, ¿no? ¡Ajá! Dale más tiempo. No tengo esencia suficiente. Eso mero. Eso mero. Yo me metí para acá, pero... Ya de ir por esta experiencia. Ah, caray. Está lleno de compadres. Una recarga. Está lleno de compadres. Ah, son... un escudo. Encuentra el destacamento de Kashaim, ¿ok? ¿Está un destacamento? Debo tener. Eso necesita una recarga. Para que haya un mecanismo. Hay un mecanismo. Ok. Ok. Entonces por aquí no es. Vamos hacia arriba. A ver. Hacia arriba. Estamos llegando a la hora directo. Vamos a ver qué más. Otra prueba. Yo estoy por lo mismo. Necesito esencia, eso no es posible. Ah, o sea. No los puedo, no puedo mandarlos a que ataquen si tampoco tengo esencia. Okay. Llevo como más de 6, 7 horas del juego y no me puedo acordar qué hace cada. Que los cultistas no estén usando una ilusión. Ah, el camino está bloqueado. Debo ir al oeste por el destacamento de Kasim.
por acá. Acá. Vamos. O cerrado. Otra vez. Eso necesita una recarga. Esta cosa deja. Caray. Voy viendo adelante. Debo esperar. Mayoral caído, ¿eh? Ah. Eso necesita una recarga. Venga. No cargo de estos, compadre. Experiencia. Vamos a montón aquí. No tengo esencia suficiente. Cuando se amontona la raza. A ver, ¿qué? Ya tengo una habilidad nueva. Revive a los enemigos caídos dentro del área de activo para que te... por ti. Ok. Pero... solo de las está. Okay. Maldición incapacitante que mata estrictamente a los enemigos con bajo nivel de vida. Okay, no. No son espíritus que a los enemigos y que dañan al impacto. A ver. No, esto es, esta es la armadura. Vamos a, no puedes cambiar tus habilidades mientras estás en... ah, ok. Nada más, a ver, ¿cómo era? X. En la B. No es posible ahorita, pero... no, nada. Oh, me conviene más la armadura. A ver. Eso no es posible. Ah, ok. Voy a mandar hasta 3. Eso, sí, no, está mejor. A distancia. Ya si veo que no. Por alguna cosa de las defensas o algo. Soy débil o algo. Ya la... ¿dónde voy? Ya no sé ni dónde voy. Dando vueltas aquí. Cuenta el destacamento. A ver, vamos. Pero son de dirigir. Eso no es posible. Ah,
sea, si no hay enemigo, se va, mira, ya va. Entonces... Ah, lo invocó. Lo invocó. Órale. Ok. Habla con el teniente Bachem. Órdenes. Capitán de la guardia, sus órdenes consisten en enviar un grupo de sus hombres más confiables y asegurar el destacamento de Kasim. El control de la ciudad pende de un hilo. Los plebeyos están inquietos y debemos someterlos. No bajen la guardia, pues es posible que un forastero ya esté en nuestras tierras con ánimos de causar problemas. Hey. Necesito que abras la puerta. Debes estar loco. Pero si quieres ir de bruces a la muerte, habla con el Capitán David en el puesto de mando. Él tiene la llave de la puerta. Ok. Entonces, a ver, ¿qué? Acá adentro, ¿eh? Aquí estás. Ajá. Como ofrenda para el sacrificio. Un regalo del señor Belial. O te tiende una trampa para que caigas. ¡No! ¡Jamás me traicionaría! ¡Acaben con él! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Por qué tengo tanta...? ¿Pero lo hace ella o qué? Justo a tiempo. Planeaban sacrificarnos como ofrenda a Belial. ¡Lobos de hierro! ¡Ocupen el poblado! Abre la jaula cerrada. ¡Caray! Problemas. Los demonios vinieron de ese. Hey. A ver. Viaja a través de la puerta. Este el destacamento de Kashim. Encuentra al Carnus. O sea, vamos para abajo, ¿eh? Tengo nada nuevo, a ver si. ¿Sí? Ok. Oh. No puede estar lejos. Vamos. Marcador, no. Ah, sí, sí, es cierto eso. Es la habilidad de la muchacha que a los cadáveres los revive para que pelee con nosotros. Cierto, no, está muy bien, está perfecto. Mira, ahí tienen los. Con ellos. Pues. Aquí había otro. ¿Qué? Ahí está muerto. Ah. Bueno, hazse cargo. Okay. Vale.
Vale. Para eso entrené tanto tiempo. Exactamente. Para eso entrenamos. Es insta-kill ese. Es muerte instantánea. Cuando le aviento ese camino al Carnus. Por ahí se desperdició ese. Instantánea. Okay. No puedo hacer. Dale. No tengo esencia suficiente. Velocidades quiromáticas. Carlos. No puedo hacer eso. ¿A este? ¡Ayúdanos! ¡No nos dejes aquí! Claro que no. No puedo creer que terminó. No temas. El aquelarre será derrotado. Ay, ya está, como estamos los mel buenos. No puedo hacer eso. Ay. Eso, ya tenemos un buen ejército, ¿eh? Ah, se me alcanzó. 8. Bueno, o sea que hay que liberarlo. Ah, de verdugo, ¿no? Oh, no me faltan dos. Gracias. Era lo menos que podíamos hacer. Oh. No te preocupes. Liberaremos a los demás. Ay, ay, ay. Por veloz, eh. Uy, creativa para eso. Eso, man. Encuentra el cubil de la bruja de Alcarmus. Barrio de la bruja. Desde los cielos superiores. ¿Jefe, ya? Has recibido muchas bendiciones. ¿Estás jefe o qué onda? Sí, ¿por qué? Okay, el centro. El momento de tu muerte se acerca. Ya no importa. Mientras me perseguías, la guardia del Imperio de Belial capturó a tu brujita Lea. Pronto le absorberá el poder. Es, compadre. Tengo que traer un buen ejército. Aparte tu ejército se une hacia mí después para atacarte. Oh, me paralizó. No puedo hacer eso. Listo. Me duele ver algo
Pero nada más. A ver, se pueden retirar. A ver, el billete. Buscador. No puedo cargar. Ah, sí. Y la esmeralda. El diamante. Regresa al campamento oculto. ¿Será? Faltó venir a investigar. Continuemos. Agarré algo legendario. Agarré otra, algo legendario, algo. Espada enorme esta. Espada de verdugo hiriente. Pero baja, baja. Entonces. Normales estas. Todo esto baja el ataque. ¿Ves? Ah, pues me puedo ir. Volveré al poblado. Ah. Sí, ¿eh? Caldeum sigue en riesgo. Antes de morir, Magda reveló que la traición de Belial va más allá de lo que imaginamos. Canta la narrativa, ¿eh? Algo ahí. Ah, no, no, son mensajes. Yo maté a Magda. Antes de morir, aseguró que Belial usó a la Guardia Imperial para capturar a Lea. Deben estar reteniendo al emperador contra su voluntad. Me estremezco de solo pensar en lo que Belial podría hacerle a Lea. Solo podremos rescatar a Lea si libramos al niño emperador de las garras de la Guardia Imperial. Necesitamos una forma de entrar. Tal vez Ashiara conozca alguna. Habla con Ashiara en las puertas de Caldeum. Ashiara. Canta. La narrativa, ¿eh? Toda chulada. Capitán Raval, las condiciones... Ashiara, el emperador está en peligro. Debo hablar con él. Supe de tus hazañas en el destacamento de Kasim y Alcarnus. Tienes mis gracias y tendrás mi ayuda. Capitán Raval, este hombre tiene información valiosa sobre la masacre en los confines. Debemos ver al emperador de inmediato. Está bien, pero dudo que se contente de recibirlos. ¡Déjenlos pasar! ¡Soy la dama de Tarad! Gracias, Kike, ese poderoso like. Gracias. Vamos, te guiaré hasta el palacio. ¡Qué audaz eres! Los guardias dicen que eres responsable de la masacre de pobladores inocentes en Alcarnus. Sus guardias mintieron. Si eres tan inocente, ¿por qué tienes una espía merodeando por mis cloacas? ¡Tráiganla! Esa espía... ¡Suéltenme! Detesto la violencia. Guardias, dejo este asunto en sus manos.
Ah. Eso no es posible. Son las... Todos este... peligrosos, a ver. Eres muy optimista. A ver, permíteme tantito. Dame. Dame tantito. Listo, listo, ya. Estamos de regreso. Peripecias de jugar en vivo. Yo cubriré su escape. Venga, venga. Gracias. Precisamos ir hasta las cloacas. Te explicaré por qué. Un cofre, un cofre. Cofres. El artilugio acá. Perfecto. Un juegazo, Temo que no. Ah, no. ¿A dónde? ¿Dónde llegan las placas? Encontré a mi madre Adria. Está viva. Pero la Guardia Imperial la tiene prisionera aquí en algún lugar. Okay. Debemos alcanzarla. Avesados de la muerte. Entonces Magda no mentió. Sobre ataque. De alguna forma yo sabía que mi madre estaba viva. Una razón por la cual ella nunca se reunió contigo. Ah, prácticamente somos un ejército, ¿eh? Caray, estaba ahí en la parte más peligrosa. ¿Qué hay aquí?
Esmeralda. ¿Qué era eso? Silencia. Venga, venga, venga. Háganse cargo ustedes, por favor. ¿Cómo bebés esos ustedes? Mira. No. Aquí llegaba, bro. Venga, vámonos. Ah, ¿siguen acá o qué? ¿Qué es eso? Una fortaleza, ¿no? Sí. Vamos por acá entonces. Ajá. Acá, acá está, ok. ¡Háblanos de la piedra esencial negra! Había tres que los Oradre usaron para capturar a los males supremos. ¿Para qué sirve esta otra? Tu amo Belial tiene buena razón para temerle. ¡Déjenle en paz! ¡Atrápenlos! Todavía los revivimos para... Lea, hija mía. ¿Sabes quién soy? Pequeña, velé por ti toda tu vida. Pero nunca tuve el valor de acercarme porque los peligros me han acechado siempre. Hablando de eso, vámonos. Vámonos. Hey, habla con alguien en el campamento oculto. Me sorprende que Kane no te dijera por qué partí. Conocía mi lucha con los señores del infierno y yo sabía que él podía cuidarte. Él se ha ido. Entonces, el destino nos reunió. El trabajo de Kane, tu trabajo, es mi guerra. Los textos orádricos afirman que solo dos males sobreviven. Belial está aquí en Caldeón y Asmodan aún se halla oculto. Llega la guadaña, talla sagaz de la sierpe. Los guardias te preguntaban sobre esta piedra esencial negra. Recuerdo que leí algo en el diario del tío, aunque no parecía importante. Oh, pero lo es. Es la llave para erradicar el mal. Fue una creación de Sol Tuncal para capturar almas demoníacas. Sí, fue un Oradrim renegado. Desmembrado por sus pares antes de que activara la piedra esencial. Ocultaron su cabeza en el oasis de Dalgur. Es vital recuperarla, porque si hemos de usar la piedra esencial para vencer a Belial y Asmodan, debemos revivir a Kal. Tengo una nueva aliada. La bruja, Adria. Ella cree que la piedra esencial negra nos permitirá derrotar a los señores del infierno. Pero ya veremos. Es... Cuéntala, tal lo hace. Asesino, torturador, monstruo. Tales eran los calificativos que los Oradrim pusieron a Sol Tuncal. Aquellos, si bien lo pagaron caro, mataron al arcanista por sus crímenes abominables y enviaron el cadáver desmembrado a un reino sombrío. Parece que temían su regreso. Vale. Artesano, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Nada, ¿verdad? A ver, vamos. Ajá. Encuentra el altar del oasis en la calzada inundada.
Ya vamos veloz. Velozmente veloz. A ver, acá está ahí. Es repugnante. Aquel hombre entra y sale de la cerca. Creo que tenemos visitas más adelante. Hey. Escúchame, no hay tiempo. Los guardias de Belial no me quitan los ojos de encima. ¿Ah, sí? Debes perdonar mi comportamiento en la corte. Los guardias me hubiesen asesinado si te favorecía. Te voy a ayudar como pueda. Si vas en dirección al oasis, puedo abrir esta puerta para ti. Entra al oasis. Osito de estar palado. Ah. Los pequitos. Ay. Falta ese nuevo ataque que tengo. Nueva habilidad. Con una, con tocarlo simplemente ya. Barata. Estos desiertos están muy vacíos. Es extraño para ti. Ay. Por acá a ver qué hay más. Nada. Venga, vamos. Ah, todavía faltaba uno. Dale. Esos cadáveres se quedan aquí por siempre. Ah, también viene el emperador, ¿no? Viene. Sendero al oasis. Es tan hermoso. Belial, señor de las mentiras, es el más esquivo de los siete males. Un embaucador. Se cuenta que orquestó la revuelta de Asmodán contra los males supremos. Así comenzó la guerra civil en los infiernos, que terminó con el exilio oscuro de los males supremos a nuestro reino. Hey. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué era eso? A ver. Una planta, ¿no? A ver, toda esa parte de acá. Vamos de este lado. Ya. No, no estoy para arriba. Nada de mecanismos. Caray, ¿eso qué es? Pues reviva, ¿eh? Te voy a... ¿Ah?
reviva y se una a la party. Hay otro. Ahí se... De todo, entonces... Ah, ok. Arriba, va para arriba. No huya, no huya, compadre. No huya. Me temo que no. De las navajas. Me temo que no. Revive. Ah, ya. Estamos. Estamos de nivel. Entra a las ruinas olvidadas del oasis. Venido, Eric. Que no le iba a entender. Está padre, ¿eh? Está padre este juegazo. Ahí va más o menos, ¿eh? Poco a poco le voy agarrando la onda. No puedo hacer eso. Bueno, sí está recomendado, ¿eh? No temas al final. Acabo de descubrir que también a las personas que me van siguiendo, que voy agarrando en la historia, también tienen habilidades que pueden equiparse, puedo cambiar, van subiendo de nivel. De hecho, acabo de subir de nivel y tengo algo nuevo, a ver qué es. La R. Ah, y este es el que invoca a vos. Ah, ya tenía esta. Pero esta la mejora, ¿verdad? No, es hasta el 30. 30 y 70, no. A ver, ¿qué más? Vamos para arriba, acá hay más. No puedo hacer eso. Venga, venga. De hecho, está... Estará interesante Hollow Knight. Amigazo Eric, esto lo acaban de rebajar de precio, ¿eh? Este tiene el 40 o 50% de descuento en digital. Ay, ay, ay. Digital, ¿eh? Entonces, ojito, puede ser buena opción. Este cofre no es lo que pasa. Es lo que pasa. Es una trampa, ¿eh? Era una trampa. Eso no es posible. No. No esperaba
para un sacerdote de Radma. Está el otro. Pero ya tu diamante. Ah, ya le agarré. Hey. Ricardo, bienvenido. Vete al vicio de los videojuegos. Hay dos bailarines, miren. Vamos a ver a quién le pegamos. Caray. Ah, ahora sí, 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 tiras con boca, Experiencia, experiencia. Hay otro, mira. Ya de tantos no sé quién es quién. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Ah, aquí está la flecha. Vamos. Yes. Aquí quedan rastros de la magia de Sol. Encuentra la cabeza de Sol Tulkal, a ver. Estamos de acuerdo. Debemos detener a Kal, el renegado. Intenta duplicar el poder de las piedras y luego utilizarlas para sus propios fines. Está obsesionado con los poderes del cielo y del infierno. Si le llamamos la atención... Experiencia, experiencia por dos. Bueno, por 1.5. Resisten. Ah, sí, es verdad. Ya no puedo aventar Ya no puedo aventar las astillas. Ya revivo yo. Creo que era la otra. La otra que hacía eso. Y no es verdad. Dos. Oh, mira, aquí ya revivo. Esto los revivos aquí. Poco a poco, ahí va. ¡Ay! ¡Venga! ¡La noche te puede! ¡Ah, pues nada! Si traigo un ejército. ¡Ay! ¡Expensa! Excelente ejército. Excelente ejército. A ver. Oh, caray. Sí, ya lo puedo revivir. Saca. Ah, no. ¿Qué será? Entonces, ¿no? Por acá, a ver. La mitad de la crueldad. Entonces, ¿no? Por acá arriba, ¿no? Habla con Adria en el campamento oculto. O sea, ya terminé aquí, ¿no? Ya terminé. Tengo que regresar. Ahí dice, habla con Ada en el campamento oculto. Si
sigues conteniéndote, nunca conseguirás superarte. Ya es hora. Lea, lanza el hechizo, como te dije. Estoy vivo. Debes activar la piedra esencial negra Soltunkal para que podamos atrapar a los dos últimos señores del infierno. Conozco tu voz, forastero. Me persiguió durante la muerte, tanto como me dominó en la vida. Tira a él. Sí, pero ahora soy mortal. Ah, caprichos del destino. Está terminada. Herencia inextricable. Ahora. Ah, ok. La piedra esencial negra será tuya, pero primero deberás reconstituir mi cuerpo. Fuiste traicionero toda tu vida. ¿Cómo sé que no te convertirás en una amenaza aún mayor luego de revivir? No lo sabes. Debes preguntarte, ¿qué arriesgarías para salvar a este mundo depravado? Todo. Muy excelente respuesta, ¿eh? Tu tarea inicial será buscar mi sangre en los calabozos donde se encuentra oculta. Puedes hallarlos en las arenas desoladas más allá de los acueductos. He decidido ir contigo. Debemos llevar la cabeza de Cal con nosotros. Quizá tenga algo útil que decir. La pondré en tu bolsa. Entra al viaducto antiguo en el oasis de Dalgur. Oasis de Dalgur. Marca. Me resultas interesante, ¿sabes? Me pregunto si tus amigos saben quién eres en realidad. ¿Quién le dice a mí? ¡Socorro! ¡Por favor! Pasó, ¿por qué se fue? Fue. Diamante. Pero aquí hay algo, a ver. Sótano pantanoso. No, sótano. ¡Socorro! ¡Por favor! ¿Quién habla? No entrarás a los acueductos. Ah, gracias. El señor Belial exige tu sangre. Venga. No puedo abrir esta puerta para ti. Abre la puerta. ¿Dónde estaba? Tonti. Supongo que tengo que salir otra vez. No hay tiempo para buenos modales. Creo que descubrí la identidad de Belial. Estoy muy cerca. Presta atención a lo siguiente. Para hallar la sangre de Cal, deberás sortear los acueductos. Dos palancas controlan el acceso bajo la cascada. Encuéntralas. Exactamente. Palanca del oeste y del este. Algo repugnante vino aquí antes que la señora. Mientras siga con vida, toda Caldera está sitiada. El tío de Ecuador afirmaba que los señores demoníacos dejaban sirvientes a su paso, como si fuesen huellas. ¿Y estás de acuerdo con él? Sí. Cuanto más estudio sus libros, más me doy cuenta de que están formando sus libros. ¿Qué
impresionante. Eso mero. A ver, voy por acá primero. Para acá, a ver qué tal, a ver qué hay acá. Acá me marca. Una armadura ósea desbloqueada. Para allá sigue. Para explorar la gran biblioteca de Caldeum cuando todo esto me recuerdas a Kane. Reconozco este hedor. Ya no lo revive, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo entrar aquí? Ah. Hay más historia, a ver. El consorcio mercante ordenó la construcción de los acueductos de Caldeum después del descubrimiento del oasis de Dalgur 3 siglos atrás. Si bien Caldeum no era próspera desde hacía muchos años, una fuente segura de agua la hizo florecer aún más. Se construyeron lujosas fuentes públicas para que todos gozaran de agua potable. Hey. Gracias por la info. Para acá. A ver, ya me pasé. Aquí está para arriba. Rol de la cueva. Ya bajamos una palanca. Ok, entonces acá vengo, voy para acá, ¿no? Los acueductos ni siquiera existían en mi tiempo. Porcito, hazte cargo de la contabilidad. Tu muerte es inminente. ¿Has pasado un fantasma, o qué? No hizo nada, o hasta fantasma. Ah, sí. No es como que lo esquivó. Ha de haber esquivado, ¿no? Ya está la party. Está la party loca, ¿eh? Vamos para acá. Vamos para acá, a ver, ¿cierto? A ver, creo que aquí es. Sol de flujo del. Ajá. Debería llevar a las arenas desoladas. Una puerta secreta detrás de una cascada. ¡Qué original! ¡Qué original! ¿Qué habrías hecho tú? Lo verás cuando.
cuando lleguemos a mis archivos. Venga pues. Venga pues, vamos. ¡Hola! ¿Hay alguien vivo afuera? Hago lag. Fuerte lag. ¿Cómo va todo? ¿Sí va bien? Segundito nada más. Ah, perfecto, ya. Como yo también estoy monitoreando acá. Y se trabó, o sea. Está al tanto de todo lo que pasa. De las peripecias que hay, pega uno en vivo. ¿Qué sucede afuera? Recuerden que este video también se está grabando para YouTube. El canal de YouTube está en la descripción de este video. ¿Quién esté afuera? ¿Sigues con vida o son los monstruos? No, oh, si lo estás, grita sí o aplaude. Gracias por liberarme. Ya se estaba poniendo monótono ahí. Busco un crisol mágico. Dice la leyenda que está oculto en estos acueductos. Sería una adición invaluable para el taller de orfebrería. Ayúdame a encontrarlo y estaré en deuda contigo. Oh, perdona mis modales. Olvidé presentarme. Me llamo Shen el Codicioso. Solo un enemigo te llamaría así. ¿Qué? No tengo enemigos. Todos quieren a Shen. ¿Puedo revivir este poder? No. Puedo revivir. No sé por qué mi joven compañero me golpeó en la cabeza y me encerró aquí. El lugar es muy peligroso si no te acompaña un guía experto. Tú eras su guía. Sí, podría llevarte por todo el mundo 5 veces sin sufrir un rasgo. ¿Y pensaste que yo era extraño? No puedo hacer eso. Ayúdenos. Ayúdenos. Tan fascinante. Mira toda esta arquitectura magnífica. Uy. Puedes recorrer un mundo entero que nunca te encontrarás con nada. Excepto por esta parte. Esto ya lo he visto en el pasado. Estoy acá. Algo. Me pregunto por dónde andará mi joven guía. Creo que se llamaba Gavin. Sí, ese era su nombre. Un muchacho agradable. Todavía debe de andar por aquí. O tal vez se despertó. Me hemos perdido. ¡Es mío! Ah, cuidado, ya puedes sujetar el crisol. Tómalo, tómalo. ¿Está este? Pobre muchacho. De haber sabido que el crisol estaba maldito, nunca lo hubiese traído conmigo. Ok. Si me visitas, tengo hambre. ¿Habrá algo decente para comer en estos lares? Altamente improbable. Tan joven y tan pesimista. Espera lo mejor y nunca te decepcionarás. Oh, me encanta. Altamente improbable. Regresaré al poblado. Debo aprender el hechizo apropiado para restaurar el cuerpo de Cal. Nos veremos cuando llegues a los archivos. Ok. La sangre de
La cueva y en la bóveda. Tú y yo somos iguales, pero los demás, el ángel caído, la bruja, te usan para sus propios fines. Elegiste ser su marioneta y, sin embargo, tu poder original podría convertirte en una deidad. Ah, caray. Soy un sacerdote de Ratma. Sirvo a un llamado mayor. Guárdate el sarcasmo. Pronto volveré a este mundo. Y entonces te demostraré lo que un Nephalem es capaz de hacer. Mis archivos yacen bajo este desierto. Quizás bajo estas mismas arenas que pisamos. Los Horadrim no pudieron destruirnos. Apenas lograron cerrar bien la puerta. Y todavía tengo las llaves. Venga. Llame. Ándale. Gente. ¿Se viene eso con nosotros o qué? No se quiere venir con nosotros. Ah, sí, ahí viene ya. Lo había visto. No lo había visto. Ya, compadre, no me dejes solo. Y para este lado, cofre. Oh, no. Todos deben cumplir el sitio. No. Mismo le está pegando a otro de su casa. Tengo los tres ahora. Sí. Los murciélagos, no sé qué tal, igual. Ah, mira. Mi madre me aconsejó no enlistarme en el ejército de magos. Debí haberla escuchado. Esta mañana la infantería atacará a los Vizgeri. No sé cómo haremos para sobrevivir. Quizás no logramos. Este lugar es tan bello. Si me oculto en los árboles, puede que nadie descubra mi ausencia. Hey. Hey. Me pregunto qué los enfureció tanto. Recuerden, estamos transmitiendo en vivo para Facebook a una calidad de 720 para que le configuren ahí en el engrane. Fellito. Ahí en el engrane 720. Bueno, también ya depende del internet. Cada quien. Ya casi tengo todo esto. ¿Dónde más iré? Dentro. Voy aquí. Para ver qué puede haber acá, ¿verdad? Nada. Va todo bien. Hazte cargo, por favor. Dame nada más para grabando. Okay. Okay, listo. Es mi forma de monitorizar. Todo vaya bien, todo vaya correcto.
¿Dónde? ¡Ah, caray! Vamos a tener la magia. No. ¿Qué me hace eso? Ah, mira, acá es. A ver, Nabil. La debilidad te consume. ¿Qué es sargento? Háganse cargo, por favor. Acabando. Audiencia. Llevamos las 2 horas de directazo. Buen directazo. Ah, no hay nada. Esta cueva no es la indicada, no es la que vamos a. La cosa esa, ¿no? Sangre. Hacerse de todos. Potencial, ¿no? Ah, ahí. Potencial. Algo de mi sangre está en esta cueva. ¿Eh? Así lo percibo. Ah, bueno. Se cierne un pesado manto de silencio. Eso no es posible. Una magia extraña. Me temo que no. ¿Me la puedo llevar? Ah, no. Voy a llevarla. La lombrizuela. ¡Oh, ándale! ¡Ay, ay, ay! Ah, sí, una tarántula. La araña va a estar mezclada. Me temo que no. Ah, sí. Arachnofobias. Oh, no. No. Ya, venga. Ahora sí. Ahora sí. Oh, caray. No se pierda. Vénganse. Únanse al vicio. La noche te envuelve.
razón, porque me fui para allá. Venga, vamos. Aquí queremos continuar con esto. No lo vamos a acabar. Va a ser. ¿Qué? Ah, sí. Voy bien. Pero un nivel 2, ¿verdad? Vamos a un nivel 2. Ah, no, me estaba regresando. Las sombras cubren más y más. Estamos cerca. Todos deben cumplir el ciclo. Eso, mero. Venga, ataque. Me encanta que el Nintendo Switch no estés super caídas de nada, La debilidad te consume. No se ralentiza. Me encanta, me sorprende. Realmente. Vean tanta cosa que está pasando, al mismo tiempo. Vamos por acá primero. La noche te envuelve. Ah, cuando hace ese... ¡Ah, caray! Cuando hace ese... esta habilidad. Por eso dice que la noche lo encuentra. Acá. ¿Qué será? A ver. Me da que para acá arriba. Aquí está, mira, aquí está sangre de nosotros. Vamos por ahí. Vámonos a la entrada. ¡Oh, caray! Lo recibieron, pero chulada, Serás un excelente cadáver. Venga. Vale, ya, mira, checo. Lo checo cuando termine el directo. Gracias. No. A ver, entonces, ¿a dónde vamos? Ya di la vuelta. La vuelta completamente nada más en la parte del medio. No lo hice. Pero vamos. ¿Qué se escucha? Cabrillo momificado. ¿De acá habrá otra cosa? Oye, ahí ya fui. A ver. Pero a ver. Entonces, para arriba. Di la vuelta. Dale. Gracias. La debilidad te consume.
volumen. Vamos para acá. Porque es en la bóveda del asesino. Ya no creo que sea cuevas. Encontramos los archivos de Cal. Extrañamente vacíos al principio. Pero Cal sembró trampas por doquier. Cada paso es más difícil que el anterior. Era ingenuo esperar algo diferente. Cal se ha preparado años para esto. Quizá seamos unos tontos, pero debemos continuar. Los Yakuninos son malos. Siempre están asustados. Confundido. Todos están confundidos, los Yakuninos. Llevo demasiadas cosas. Okay. A ver, llevo demasiadas cosas. Vamos a empezar por este. Okay. A los legendarios. De 7 vitalidad, inteligencia y 7 vida por segundo. Para este, yendo con otra cosa. Ah, el seguidor ya tiene mejoras, ¿no? Embruja un grupo de enemigos, una aura que incrementa el ataque y la de la mitad. Mi favorita. Ah, mi favorita. Perfecto. Mirarla esa. Ah, super ballesta rara. Supongo que es para este ataque. Supongo que es para los... ¿Cómo se llaman? Ah, mira, tengo otro mejor. No. Estaría padre. Está padre. Espera, es esta. Supongo que es para cuando vaya a... hacer otra vez la partida con otro con otra raza, ¿no? ¿Cómo llamarlo? Flores. Perdido. Ya desde frío. Todo lo que tengo, pues, medio raro. Bueno, entonces. Esa. Vale. Oh. Hay un buen golpe, ¿eh? ¿Ves? Para... ya. Por aquí en medio, ¿eh? Okay. ¡Ah, caray! ¡Ándale! Amigazo, vente. Aquí mero es. Este portal enriqueció a muchos, pero mató a mi hermano Garot cuando lo utilizó. Déjalo demasiado como para arriesgar la vida. Úsalo si te atreves. Okay.
portal. Aquí está. ¿Qué hizo? Nada. No hizo nada. Ah, caray, entonces... ¿Está para acá? Por lo menos tiene una musiquita muy así... Mira, mira. Tibor. Porcito. ¿Qué pasó, compadre? Ah, se transforman en los cucos esos. Venga, venga. Oh, no hay nada más aquí. Es un excelente cadáver. Caray. ¿Dónde estaba la primera? La bóveda del asesino. Si es que sí falta todavía más. Aquí. Ah, okay. Siento que la sangre está cerca. La ocultaron más allá del mundo. Estas alas pertenecían a Sol Pilar. No sé. Arañas y no arañas. Perfecto. Hay algo, raro, mira. Nada. No hay que ver eso. Bajando entonces. Mira. Ah, oh, acá está la party. Acá estaba la party. Es muchísima experiencia, ¿eh? Eso no es posible. Una experiencia aquí se obtuvo. Pasó, no asusten. Ven, están. Va a continuar. La debilidad te consume. La debilidad. Cae fast party. Hay una torre. Hay una torre nada más, déjeme ver qué es esto. Experiencia.
Este mundo ya no te soporta. Ahora sí, yo, Vénganse, vénganse. Hay party. No temas al final. Dale. Bien conectada, conectada. El manuscrito de Balrogs dice que Asmodan es el mejor comandante de campo entre los demonios y que venció muchas veces a los ángeles durante el conflicto eterno en Pandemonio y a los males supremos en la guerra civil del infierno. Si el señor del pecado ataca, tenemos mucho que temer. Hey. No había nada de ese lado, pero bueno, vamos por este lado entonces. Supongo que para acá es. Automáticamente mueren y ya se hacen. Hacen de mi. De mi bando, de. Mi bando, compadres. Automáticamente. Cansé. Está mucho mejor porque así tengo más enemigos. En caso de que esté con un jefe, pongo la parte de la armadura. Ese bailarín está padre, está cruel. Está la sangrita. Ya nomás. ¿Este es el malo o qué? Pesquero. Oh, no me cae. Sí. No se va para allá el mono. ¿Va a congelar? No. Al fin he descubierto los secretos de las piedras esenciales que Tirael legó a los Oradrim. Este lugar debe haber pertenecido a Sol Duncal antes de morir. Luce como un fiel reflejo de su personalidad. Entonces, busca los archivos de Sol en las arenas desoladas. Exportas a nada, venga, vamos. Arenas desoladas, ahora sí ya me vi para allá. Mis archivos están en el límite norte de las arenas desoladas. Allí darás con mi cuerpo y la piedra esencial negra. Hey. Vamos.
4. Nuestra Karun, nos hemos empeñado en hacer de Caldeum una ciudad de piedad y salvación, pero no hemos logrado convencer a los emperadores de cambiar la vieja política de exilio. Los prisioneros condenados por el delito de traición aún son enviados a morir semidesnudos en las arenas desoladas. Vamos. Aquí hay jefecito, porque ahí estaba la parte. Una arena, ¿no? Una plataforma. Que sea un transportador, ¿no? Aquí está la entrada de mis archivos. Déjame activar el portal. ¿Solo? Venga, actívalo. Tuve que construir todo esto para mi estudio y mis experimentos. Crear la piedra esencial negra fue difícil. Sacrifiqué mucho para generarla. Hey. Vamos. Yo voy lleno de nuevo de... A ver, hacha, esa no la puedo obtener porque... ¿Ah? Afuera. Un espacio. La hospitalidad de Cal es algo... Es... Okay. Okay. Ah, mira. Parece que llegué justo a tiempo. Emperador Hakan, ¿qué estás haciendo aquí? Bien, todos están aquí. Vine a decirte que he descubierto a Belial y estoy listo para guiarte hacia él. ¿Seguro? ¡Qué maravilla! Pero primero deben reconstituirme. Cumpliremos con nuestra parte. Recuerda hacer lo mismo. Ve al término. Estatuas de los guardianes de Kal. Más allá de los portales yacen dos reliquias que otrora funcionaron con mi sangre. Utiliza los viales que recuperaste para activar las reliquias. Okay. Me quedaré a preparar el ritual. Ten cuidado. Perfecto. Ah, tengo aquí para acá. Los ángeles son iguales a los demonios. Sabes que una vez votaron para decidir si la humanidad debía perecer o no. Solo un voto nos salvó de la extinción. ¿Estos qué? Ah, caray. Sí. No importa dónde esté, es la encarnación de la justicia. Ya nada más. Y todo genocidio es injusto. ¿Cómo? ¡Qué bárbaro! Esto hace el Nintendo Switch. Esto hace el Nintendo Switch. Está padrísimo. No traba nada. Perfecto. Ya. Estoy disfrutando este juego increíblemente. Vamos a destruirlos porque no quiero que se me junten. ¿Para qué quieren? Vamos a llevar a los más fuertes, mira. Quiero que se me junten al rato. Bueno, aquí ya no. No van a llegar. Ay, ay, ay. Estaban agarrando estos. Muévete, compadre.
te envuelve. Bárbaro, ¿eh? Padrísimo. A ver. A ver, a ver, me faltó acá. No sé si acá está a lo que venimos o... ¿Ah? Voy a regresar y... Sí, no hay nada. Para allá. Ah, ahí está una torrecita de experiencia. Para velocidad de ataque. Ok. ¿Qué más hay? No lo puedo abrir este. Ah. Puedes abrirlo, ya sé. Wow, qué padrísimo, no se entraba nada, no me canso de repetirlo, qué bárbaro, qué bárbaro, ah, caray. Hasta el golem ya se viene. Leoncito, mira. A ver. Llevo demasiadas cosas. ¿Ya lo abrí? Llevo demasiadas cosas, pero hay unos ítems ahí, unos diamantes que eso se puede llevarme. Por ejemplo, esta la vamos a quitar. Ah, mira. Uy, no. Padres, ¿eh? Pero me baja todo. Pero hay dos diamantes. ¿Sí? Ah, hermano, más allá no. ¡Ándale! Véngase. Esta es la primera de tres, La primera de tres. Diablillos. Ahí no puedo pasar, ¿verdad? Ah, sí. Pero, ¿qué hay acá abajo? Mátenlos. ¡Oh, oh, oh! No se va. Lo voy desperdiciando. Muy feo. Espérame. ¿Qué me da? Para acá. Véngase, véngase. No puedo cargar nada más.
También, ya no puedo cargar nada más. Con mi ayuda, todos serían Nephalem y heraldos de una nueva era. Sin embargo, los Oradrim despreciaron el verdadero destino del hombre. Oh, ¡qué diablillo! Sellaremos los rojos umbríos con viales de su sangre y ocultaremos al resto del desierto donde se va a vigilar eternamente. Solo espero que nunca olvide. Eso no es posible. Su sangre permanezca impasible bajo las arenas. Pero hay que llevárnoslo. A ver. Los rojos son de los salones temerosos abierto. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ah, para abajo. Oh, no, no. Eso no es posible. Oh, no hay nada. Ok, entonces va para arriba. Izquierda o derecha, a ver. Izquierda o derecha, entonces. Acá hay algo. Nada, ¿verdad? Granata. Terminó. Ok. ¿Me tengo que ir o qué? Ah, ok. Perfecto. Segundo, entonces. Experiencia. Pues vamos para acá a ver qué tal. Bueno, keyboard. No puedo cargar nada más. Diamante impecable, ¿eh? Buen ejército, La experiencia acá. Vamos para acá. No temas al final. Creo que no. Qué otra cosa, qué rara. Finalmente podré desatar el verdadero potencial del hombre. No. En tiempos antiguos, poseíamos poderes sin paralelo. Vamos a conectar, vamos a conectar. Con esta piedra esencial,
seré capaz de igualar la fuerza de mis ancestros. Aquí está. Estamos de acuerdo en que el final se acerca. ¿Pero crees de verdad que Belial y Asmodan podrían haber hundido estos eventos? Por ahora, ellos son la mayor amenaza. Pese a todo intento, no podemos matar a Kal. Lo nutre su sangre maldita. Es arte, no sabe y se moja de nosotros a carcajadas. Tenemos una sola opción. Lo desmembraremos cuerpo y cabeza por separado y esconderemos los restos en el reino espiritual. Eso no es posible. A ver, entonces ahora dónde voy. Entra al reino de las sombras a través del término. Ok. ¿Dónde está el pasadizo? A ver, por acá, para acá. En el medio, ¿eh? Ok. A ver, vamos a ver si sale ya el boss o algo así, vamos a ver. Wow. Nada que se ralentiza el switch. No me voy a cansar de decirlo. La pantalla de carga muy rápida. Hicieron todo esto para encerrar mi cuerpo. Estaban enfurecidos conmigo. No podían matarme. ¿Qué otra cosa podían hacer? Nunca tuvieron mucha imaginación. Podían ser. Todos deben cumplir el ciclo. Puede morir. Ah, se me está aquella. Habilidad. La verdad, entonces puedo hacer. Aumenta la duración de tu mago esquelético y esbirros. Sí, está. Pero, ¿qué más hay? A ver, permite. Otra. Ah, oh, está bien. No sé si me aventó o simplemente así vuela. Pero a ver. Potencia. Era un 25% más, ¿eh? Soporta.
experiencia. Multiplicador, pues. Venga. ¿Ves? Estos son multiplicadores de experiencia. Sabemos lo que significa ser un Nephalem. Únete a mí y también era uno. Los amos del mundo. Caray. Me has juzgado mal. No vuelvas a hacerlo. Bienvenido, Ernest Trucillo. Bienvenido al. Se burla en cada movimiento. Procuro no prestarle atención, pero no deja de parlotear. Mofarse de mí parece divertirlo. No caeré en su trampa. No me rendiré ante él. Ansío el silencio que sobrevendrá cuando entierre su cabeza. La energía que circula en estas cosas puede corromperte el alma para siempre. Venga, venga. Tengo el cuerpo. Comenzaré el ritual. Pero te lo advierto, Cal. Será mejor que no nos traiciones. Estás rodeada de mentiras, jovenzuela. Soy el menor de tus problemas. ¡Concéntrate, Lea! No falta mucho. Un poco más. Un momento. Ya casi. ¡Sí! ¡Ándale! Porción allá abajo. La sangre me bulle en las venas. Aire fétido en estos pulmones estragados. ¡Ah! ¡Estoy vivo! ¿Y la piedra esencial? Muy bien. El trato sigue en pie. ¡Rápido, avicenovio! ¿Qué? ¿Ya? Ya, venga, venga, a ver. Ajá, y aquí está un... Al fin, ya puedo terminar el trabajo de mi vida. Todo se estremecerá ante mi poder. ¿Qué es esto? No sé cómo sucedió, pero ahora esta piedra contiene en su interior las almas de los señores del infierno. Con su poder, nosotros... El fruto prohibido de ángeles y demonios. Podríamos aniquilarlos a todos. No. Va a traicionar a este brother. No saco magos. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Eso no es posible. ¿Qué pasó? ¿Puedo cambiar? No le temo. Ahora era. Va a caer. Este. Eso no es posible. Ya son 5 en el grupo de Discord.
Ok, para checar eso de... Las magias se han disparado. Mis hermanos finalmente han venido por mí. Malditos, aún no estoy listo. He empleado casi todo mi poder en la creación de la piedra. Debo terminarla. El futuro de la humanidad depende de ella. Te dejo aquí, dejo algo raro, ¿eh? No brilla como lo otro, pero... Obtén la piedra esencial negra, ¿dónde está? Es verdad. Los señores del infierno asesinados están dentro de esta piedra. 20 años atrás, en el ocaso de Tristram, Kane me contó de la piedra esencial profana de Sol Tuncal. Por eso me dejaste. Te dedicaste a marcar las almas de los demonios para atraparlas en la piedra de Kal. Así es, hija mía. He sacrificado todo por esa razón. Habla con Adria en el campamento oculto. ¿Hay un pasadizo o qué? La curiosidad, ¿qué será esto? Tirante. Ah, bastón de Toto. Sable de invierno. Volveré al poblado. Ah, pues vámonos. Que se arme la masacre con Season Akatsu. Ya somos 7 conmigo y Panchito. Que se arme lo de Jason. Esta piedra esencial es un recipiente. Voy a checar, Yami. Es posible que no pueda contener a Belial y Asmodan también como las otras. Entonces la destrozaré y los señores del infierno dejarán de existir. Listo. Pues bueno, aquí le vamos a dejar. Ya son un poquito menos de 3 horas. Ya avanzamos, yo creo que un poquito de este acto número 2. Posiblemente ya se termine el acto número 2. No sé, la verdad, desconozco. Y pues muchas gracias por ver este video, muchas gracias por la gente que estuvo acompañándome, por compartir, por esos poderosos likes y pues muchas gracias, amigazos. Aquí estamos mañana a partir de las 7 horas de México, que continuamos con Diablo 3 para la Nintendo Switch. Recuerden que este capítulo también se está grabando para YouTube, para mañana a partir de las 12 del día. Ya está en YouTube este mismo capítulo para si lo quieren ver, una mejor calidad. Y pues bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana para continuar con Diablo 3. Venga, vámonos.